Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el Matador Kempes, la competitiva Liga MX. Ahora, Mario, nos abre sus puertas para otra fecha. Sí, otra fecha importante de esta liga tan popular, donde cada vez tienen más relevancia aquellos jugadores que de alguna manera u otra son los protagonistas de este campeonato. Hoy juega el América y Atlas. Hay gente que todavía se sorprende que en esta época haya estadios llenos. Y es que un espectáculo como el fútbol no tiene reemplazo. Los estadios ahora con gente, cuando se pueden quedar cómodamente en casa viéndolo en tele como ustedes. No entiendo. ¿Por qué quieren ir a la cancha? ¿Por qué? Hemos comenzado a apretarse los cinturones. Pérez ha perdido la pelota. Alto Leao Ramírez. Temprano en el juego y ya tenemos tiro libre. Arturo González. Carlos Darwin Quintero. Zambuesa. Michael Arroyo. Rubén Zambuesa. Arturo González. González. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Greg Garza. Centro bien tapado por el rival. Carlos Darwin Quintero. Y arranca el choque por la pelota. Oribe Peralta. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. ¡Epa! ¡Esta es buena! El disparo, un zapatazo. Pelota que pega en un jugador y se va fuera de la cancha. Y la pelota que se escapa por el fondo para el tiro de esquina. Paolo, gol. Travesaño, sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Juan Carlos Medina. Arturo González. Va por el costado y puede centrar. Pegado a la raya, se queda con la pelota. Michael Arroyo. Oribe Peralta. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Se habló mucho cuando la selección de México estaba pasando problemas para clasificar al Mundial de Sudáfrica. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Estaba adelante. Todavía protesta. Está fuera de juego. La jugada que pudo cambiar el partido, Mario, pero el árbitro levantó la bandera. Sí, lastimosamente para el equipo estaba un poquito adelantado. Oribe Peralta. Y le pega un bombazo. El arquero está y le va a pegar. ¡Gol! Señores, ya hay uno en el tablero. Gran jugada colectiva que termina en un golazo, Marito. Siempre hay que seguir la jugada. Fíjate que si no, no hubiese acertado con el rebote. Ha caído el primer gol, justo lo que necesitaba el partido para despertar. ¿No cree que va a despertar la gente? Ahora Paulo Aguilar. Oribe Peralta. Pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal.
Carlos Darwin Quintero. ¿Cómo van tocando el balón? Darío Benedetto. Tapan bien el centro. Suárez. Aldo Leao Ramírez. Ramírez. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Oribe Peralta. Darío Benedetto. ¡Gol! ¡Oribe el Zapriño! ¡Peralta! Tiene dos goles en su cuenta y buscará el tercero. A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. Suárez. Enrique Pérez. Medina. Todo pelota en la barrida. Rubén Sambuesa. Oribe Peralta. ¡Se va con el zapatazo! El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2-0. Con este gol, Mario, los 45 minutos que le quedarán a este partido serán de trámite. Sí, pero se pueden llegar a divertir también. Es decir, mejorar en el juego, marcar más goles. Eso siempre te da más tranquilidad. Directo al arranque de la segunda mitad. Llega como una escoba. Sambuesa. Mete pierna para quedarse con la pelota. Oribe Peralta. Rubén Sambuesa. Ahora Paul Aguilar. Y así le pega la pelota. Paolo Golf. Juan Carlos Medina. Medina. Se abre espacio. ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Grosso! Ha caído el gol. Un baldazo de agua fría. Es que el gol puede caer en cualquier momento, pero nunca pensábamos quién lo podía llegar a hacer. Oribe Peralta. Ahí está la pelota regresando. Este tiro libre, casi gol. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. ¿Y qué otra opción tenía el referí? Ahí va el tiro libre. El portero que lo desvía. Una jugada que no pudo tener mejor premio. Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota que por ello hemos visto un gol de otro planeta. Se ha puesto un guante para pegarle. Esa pelota, voy a gol. Pérez.
Rodolfo Salinas. Con algo no está a gusto el técnico visitante, Mario, en el próximo silbato. ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meterá ese cambio. Esta pelota lleva dedicatoria. Y le pega un bombazo. Quería y al final se arrepintió. La pelota decide irse por arriba del travesaño. Difícil que desde ahí le hagan daño a este arquero. Pérez. Juan Carlos Medina. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. La redonda es suya. Ahora Paul Aguilar. Andrés Andrade. Martín Zúñiga. Se está peleando duro por la pelota. Michael Arroyo. Salinas. Oribe Peralta. Va con el zapatazo. Tapa el arquero, pero sigue en juego. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Le dieron la ventaja. Buena posibilidad de centro. Concedió la ventaja el árbitro y termina marcando la falta. Debe andarse con cuidado porque ya tiene una amarilla encima. Está muy caliente, me parece que no le quedan muchos minutos en la cancha. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. La falta, claro, pero también contundente. Ahí viene el tiro libre. Gran intervención, oportuna intervención. González. Paolo Golf. Andrés Andrade. Levantaron la pelota, pero no había nadie para recibirla. El central que señala el final del partido, 3-1. Cada resultado es importante, más cuando se ganan, Mario, pero tendrá que analizar el técnico, los jugadores, lo que han hecho bien para ganar y que en el camino también hubo errores. Muchos errores en un camino donde este equipo...